13 municipios, 60 empresas, más de 20.000 visitantes. Primeros números de los primeros meses de la puesta en marcha de la ruta turística de la denominación de origen Rueda. Esta mañana han celebrado un encuentro para explicar cómo buscará distinguirse de otras ofertas también vitivinícolas repartidas por toda España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la Federación Nacional de Empresas de Alquiler de Vehículos también se reúne estos días en Valladolid. Analizan el sector, la gestión, muy centrados en los robos de estos coches, que son especialmente difíciles de resolver. En muchas ocasiones se encuentra fuera del territorio donde ha sido denunciado e incluso la propiedad, la posesión se ha transmitido a otras personas que en algunos casos son incluso propietarios de buena fe, con lo cual eso crea una serie de trabajos judiciales que luego además dificulta y ralentiza mucho el proceso de recuperación o repatriación del vehículo. La zona comercial de la calle Torrecilla vuelve a impulsar una campaña promocional. Han diseñado una aplicación para teléfonos móviles y además recogerán productos de primera necesidad durante la primera quincena de junio para donárselos al Banco de Alimentos. Las noches de San Benito vuelven a su patio originario. Este año podremos disfrutar en el cartel de los conciertos de Luz Casal, Katy Melua, Vicente Amigo, Joe Satrini o Alberto Cortez. Se engloban en el programa de conciertos de verano que recupera además el cine.